Área. Bueno, Sergio, nos encontramos a menos de un mes de las elecciones y luego de lo que ha sido esta demostración del peronismo en los últimos dos días, me gustaría preguntarle primero cómo cree que llega el gobierno a estas elecciones generales. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a Paulino, a todos los televidentes. Bueno, creo que el resultado de las PASO implicó un reconocimiento por el propio presidente respecto a que había que cambiar algunas cosas, a escuchar a la sociedad en su reclamo, y en función de algunas medidas que se han tomado, creo que el resultado electoral se puede revertir y veo un gobierno encaminado hacia ello, con un jefe de gabinete fuerte que representa en muchos casos a distintos gobernadores, a distintas provincias, y que da un marco de unidad dentro del gabinete como para que se pueda salir adelante. Paulino, te está escuchando Sergio Palazzo. Palazzo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Gracias por esta deferencia para con nosotros. ¿Qué tal, Paulino? Bien, ¿hay una reconfiguración del poder? Yo creo que hay una reconfiguración de la gestión de gobierno. Nosotros teníamos una valoración que la sociedad, bueno, no hizo la misma. La valoración era que se había hecho un gran sacrificio en materia de reequipar hospitales, de la logística, en materia de haber acompañado a diversos sectores, pero claramente no alcanzó. Y esa reconfiguración de la gestión es la que implica que también hubieron cambios en la gestión, y a partir de ahí creo que puede haber un resultado electoral distinto y un camino distinto a transitar hasta el 14 de noviembre por lo menos. El 11 de noviembre se alumbra una CGT con una conducción colegiada y con todos adentro, inclusive organizaciones sociales. Sí, lo hemos hablado muchas veces con los compañeros que hoy conducen la CGT, es un anhelo de todo que las organizaciones sociales tengan un lugar dentro de la estructura de la CGT, se buscará la forma, pero creo que van a estar dentro e incluidas dentro de lo que es la conducción de la CGT, por lo que en más de una oportunidad se ha hablado. La forma se buscará entre los movimientos sociales y quienes están conduciendo la CGT hoy, y creo que la mayor parte de las organizaciones sindicales y los espacios sindicales van a estar comprendidos. Palazzo, no puedo dejar de preguntarle por lo obvio, digamos, ¿no? Pero hoy volvió a la normalidad, entre comillas, quiero decir, buena parte del mundo del trabajo, en el sector privado, en el sector público. Mañana vuelve a la presencialidad plena la justicia, fallo por resolución de la Corte. Se han habilitado los pasos terrestres con Uruguay, se han reabierto aeropuertos. Se ha quitado la necesidad del barbijo en espacios públicos en la ciudad a partir de mañana, siempre que no haya aglomeración de gente. Se quita de la obligación del protocolo de tomar temperatura al ingreso de un local, etcétera, etcétera. Avanzó la campaña de vacunación. Pregunta del millón es, ¿por qué hay que seguir pidiendo turno para ir a un banco? Fantástica la pregunta. La definición es muy clara. Pregúntenselo a los bancos, que son los que quieren seguir con los turnos. Los bancarios, desde hace rato, le hemos reclamado al presidente del Banco Central y a las cámaras la atención sin turno en las entidades financieras. No queremos que nos responsabilicen a nosotros de algo que han decidido los bancos. ¿Y por qué deciden los bancos continuar con los turnos? Porque con esto achican personal y achican sucursales. El caso más claro es el Banco Santander, que pretende cerrar entre 80 y 100 sucursales, producto precisamente de que se atiende con turno, entonces ellos entienden que no son necesarias las sucursales. La atención con turno obedece a una decisión empresarial de los bancos, por eso le hemos pedido al presidente del Banco Central, y mañana lo vamos a ratificar por escrito, que se, previendo los protocolos sanitarios lógicos que determina la autoridad sanitaria, se atienda sin turno. Es una pregunta fantástica para que la contesten los bancos, principalmente el Santander, que quiere cerrar casi 100 sucursales. Y el Banco Central, que es el que tiene que tomar o firmar la resolución, ¿no me equivoco? Por supuesto. Sí, Sergio, esto se lo hemos planteado al presidente del Banco Central. A la postre, tras la marcha de ayer, ¿cómo la grafica, cómo la califica y para qué cree que sirve? Bueno, la marcha de ayer era una marcha a favor de la producción, el trabajo, el desarrollo. Por supuesto que también el espacio de la CGT conmemoraba el 17 de octubre, un día luego de esa fecha, pero claramente
es nuevamente el espacio o los partidos populares en la calle, lo que implica una polea de transmisión distinta en la discusión y en el debate político. Los partidos populares, su fortaleza es la transmisión en la masividad de sus ideas, sus políticas y sus sueños, y hemos terminado en un debate político en los set televisivos porque esa transmisión o esa polea de transmisión no existía. Creo que va a servir de mucho en este proceso electoral. Que no haya habido imagen de Alberto Fernández, tampoco de Cristina Fernández de Kirchner, ¿dice algo o es una anécdota? No, porque no estuvieron en ninguno de los dos actos, ni el día sábado, ni el día domingo, ni el día lunes. Bueno, Cristina estuvo en el de la Cámpora el sábado. El sábado, sí, pero es un espacio político interno de su agrupación y fue un día antes y vinculado a un encuentro de juventud. Bueno, ¿y por qué lo hicieron el lunes y no el domingo, si se podía? Si otros lo hicieron, otros movilizaron. Bueno, una decisión que tomó la CGT, nosotros como parte de ellos acatamos, acompañamos en la movilización. Yo soy de los que piensan que tiene las fechas que se conmemoran, tiene que ser en la fecha en que se produce. O sea, claramente. Usted lo hubiera hecho el domingo. Bueno, se tomó una decisión para... Sí, sí, claro, yo concurrí el domingo a la plaza y concurrí el lunes con la convocatoria de la CGT. Así que creo que se hizo para lograr una convocatoria mucho mayor el día lunes y ese debe haber sido el objetivo. Gracias, Palazzo, por esta deferencia. Le mando un enorme abrazo, que salga todo muy bien allí. No, gracias a ustedes. Muy gentil. Muy amable, hasta luego. Sergio Palazzo, el titular de la bancaria. ¿Qué queda, Jero, allí?